Cuando ya creíamos que teníamos erradicada una determinada enfermedad, este verano hemos tenido una sorpresa, pues hemos sufrido un caso de difteria en concreto. Esa enfermedad membranosa que obstruye las vías aéreas y que prácticamente estaba radicada de la salud en general europea. Eh, hoy vamos a hablar de ese tema: de las medidas de prevención, de las cuadro clínico y de los posibles riesgos que puede dar ese padecimiento si no tomamos las medidas preventivas necesarias. Léase las vacunas en concreto, que es lo que nos interesa. Eh, lo que nos interesa es prevenir para no padecer la enfermedad. Y de ese tema vamos a hablar hoy con una gran conocedora de los problemas de infecciones, de infecciones de este, de este características en concreto. Eh, con doña María Teresa Anaya de la Rosa. Es una doctora adjunta del Hospital Virgen de la Salud de Toledo y con ella vamos a hablar de esa enfermedad, qué características clínicas tiene y qué medidas de prevención podemos optar. Como siempre, he seleccionado tres, tres noticias para ustedes de la prensa internacional que creo que pueden ser interesantes. Comenzamos. una nueva moda tonta pero peligrosa. Los expertos hablan ahora públicamente en contra de los tatuajes solares, una nueva moda de las redes sociales que consiste en que las personas usen plantillas o filtros solares aplicados de forma estratégica para crear un tatuaje temporal por medio del bronceado sobre la piel. Las quemaduras solares son dolorosas además de poder provocar Cáncer. De hecho, sufrir cinco quemaduras o más en la juventud aumenta el riesgo de por vida de melanoma en un 80%. El riesgo es acumulativo. Cuanto más bronceados y quemaduras solares presente una persona a lo largo de su vida, más riesgo tiene de presentar cáncer de piel o melanoma. Alzheimer, las mujeres se deterioran el doble de rápido que los hombres. Los investigadores descubren diferencias entre los sexos en la progresión del deterioro cognitivo leve. Estos hallazgos sugieren una mayor vulnerabilidad en las mujeres que están en la etapa del deterioro cognitivo leve, que es más grave que la pérdida de memoria normal y es una etapa intermedia entre el envejecimiento y la demencia. Esto podría explicarse por varios factores. Las mujeres podrían estar más predispuestas genéticamente a la formación de más cantidades de placa en el cerebro. Las mujeres podrían tener una mejor reserva cognitiva que los hombres, es decir, mayores conexiones entre las células cerebrales. Debido a esto, estas comienzan el deterioro más tarde, pero el proceso es más rápido en el momento de comenzar este deterioro quizás por un componente hormonal relacionado con la velocidad del deterioro asociado a los niveles de estrógenos. Un alto consumo de refrescos podría aumentar el riesgo de diabetes. Consumir bebidas azucaradas a diario se vincula con un aumento del 13%, independientemente de ser delgado u obeso. Debido al abuso de bebidas endulzadas o azucaradas, es más probable contraer diabetes tipo 2. Según un análisis reciente, se eliminó el peso como factor y aún así se encontró que el uso de estas bebidas aumenta el riesgo de padecimiento de diabetes tipo 2 en cualquier persona en más de un 13% en un periodo de 10 años. Este tipo de diabetes afecta la forma en que el cuerpo convierte el azúcar de los alimentos en combustible. Nuestro cuerpo puede controlar el azúcar, pero los efectos acumulativos con el tiempo agotan las funciones corporales y conducen al inicio de la diabetes. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, vamos a hablar de una enfermedad conocida desde hace muy antiguo, eh, los... An -an -an los antiguos le llamaban el garrotillo. Esto es una enfermedad que está producida por un determinado vacilo, es, es el Corebacterium diphtheria y eh, lleva en sí el padecimiento de la enfermedad conocida como la difteria. La difteria es una enfermedad eh, que produce unas membranas pseudooclusivas eh, pseudo a nivel de la garganta, en la nariz, eh, que afectan al sistema respiratorio, inclusive a la piel y al sistema nervioso. Y, y que puede tener un desastroso final. Y de hecho, tenemos este año en concreto, este verano, a julio, hacia junio julio, un, un infante, un pequeño infante, que la sufrió y, y tuvimos una desgracia con ello. Pero es una enfermedad que se puede prevenir muy bien con las vacunas. Eh, para ello, vamos a hablar hoy de las características clínicas, de su padecimiento en concreto, de su prevención, con doña María Teresa Anaya de la Rosa. Es una médico adjunto del Hospital Virgen de la Salud y es conocedora de los procesos de las, de las enfermedades infecciosas de características agudas y, y en, en ocasiones eh, epidémicas. De ello vamos a hablar con esta gran conocedora. Si me permite, doctora, me permite usted que la tutee. Por supuesto. Muchas gracias, Teresa. Eh, Estamos hablando de esta enfermedad que parecía ser que se había erradicado. Prácticamente de Europa no había casos. Vamos a conocer realmente el por qué pueden ocurrir estas cosas y en qué consiste, primero, en qué consiste la enfermedad de la difteria. Bueno, la enfermedad es una infección bacteriana que, como bien has dicho, la causa la bacteria Corinebacterium diphtheriae Es una bacteria que genera una toxina que es la responsable de la enfermedad. Es una infección que afecta eh, sobre todo a la región eh, nasal y amigdalar, aunque pu pudiera afectar a todo el aparato respiratorio. Y como bien has dicho, forma unas pseudomembranas que, si en el caso de desplazarse, pudiese que pudieran obstruir la vía respiratoria. Además, cursa con fiebre. Bueno. Es una enfermedad que no es moderna. La describió de hecho Hipócrates en el siglo V antes de Cristo. Eh, desde luego, a principios del siglo XX era la death, causaba la, la muerte a muchísima gente. De hecho, era la décima causa de, de muerte en, en el mundo. Lo que ocurre es que gracias al desarrollo de la antitoxina en el año 1926 prácticamente se ha conseguido controlar. En España se pudo introducir la vacuna en el año 1945 y pasamos de 1.000 casos por 100.000 habitantes a un 0,1 por 100.000 habitantes en unos 20 años, en el año 1965. El último caso que se describió en España fue en el año 1987, pero como bien has eh, descrito, pues este verano tuvimos un caso de un niño pequeño de seis años eh, con, un, con, un, vamos, con la difteria. Con un final desastroso, evidentemente. Con un final, además, desastroso, sí. Eh, en el caso de este tipo de enfermedad, ¿cuáles son los signos clínicos que presenta el paciente cuando la padece? Bueno... Es una enfermedad que se transmite eh, por aerosoles. Eso lo que quiere decir es que se transmite por las gotitas de saliva que producimos, pues, al toser, al hablar, al estornudar. Por lo tanto, su principal vía de entrada es la respiratoria. Uh -huh. El único reservorio conocido es el ser humano. De ahí la importancia de, de que fuera una enfermedad Erradicar. o sea erradicada, efectivamente. El periodo de incubación viene a ser entre unos dos y cinco días, aunque pasados hasta diez días puede no, darse, no comenzar con los síntomas. Los síntomas que, que nos tienen que hacer sospechar una difteria, pues es como bien has dicho, las eh, pseudomembranas a nivel respiratorio, sobre todo a nivel de la faringe, aunque pudieran eh, afectar a la tráquea, a la laringe, incluso al resto del aparato eh, bronquial. Cursa también con febrícula y sobre todo lo que también mmm, cuenta pues es, o cuentan los pacientes, es una odinofagia o un dolor de garganta eh, bastante importante. Es una enfermedad que eh, localizada ya es grave, porque puede por, solamente por, por, las, por las consecuencias locales que tiene de esas pseudomembranas pudiesen ocasionar la muerte por la obstrucción de las vías respiratorias. Uh -huh. Pero si dejamos que evolucione la enfermedad. Pueden aparecer también manifestaciones sistémicas en otros órganos, ¿no? Porque la toxina pasa al torrente circulatorio y ahí ya puede llegar a, 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 cualquier, a, cualquier, a cualquier lado. Lugar, no, Principalmente estos síntomas sistémicos pues, eh, tienen afectación sobre el sistema nervioso. y ocasionan lo que se llama una polineuropatía, una afectación de los nervios. Puede afectar al músculo ciliar y entonces tener una visión borrosa, puede afectar a la, podemos tener una parálisis palatina y entonces tener una debilidad en la lengua, pudiera sí, a cualquier pudiera, músculo, a cualquier músculo ¿eh? incluidos los músculos respiratorios y los abdominales, lo que puede ocasionar que el paciente necesite incluso una intubación eh, orotraquial, mm -hmm. una intubación sí, en, sí. Una, en una... una una ser asistida, la respiración Eso en concreto, es. para poder mantener eh, es. la vida. Eh, creo que el, la, el padecimiento es más frecuente hasta los 5 años y a, en la edad ya de los 60 a 65 años, ¿verdad? Es lo más frecuente en, mm -hmm. en cuanto a bueno, padecimiento. Gra gracias a, las, a la campaña de vacunación universal, realmente eh, hasta el 99% digamos, ¿no? de, de los niños están protegidos contra la difteria. Los lactantes menores de 6 años están protegidos de manera natural por la inmunidad que les transmite la madre en el momento a través de la leche materna de acuerdo. Uh -huh. Entonces suelen aparecer efectivamente o son más susceptibles de padecer la enfermedad o bien los niños pequeños a partir de los 5 o 6 años y sobre todo pues ya los ancianos. Los ancianos no, ya es, no porque se asocian otra serie de claro, padecimientos. Otras y luego también porque luego lo desarrollaremos más cuando eh, la vacuna lo que hace es eh, proporcionar una inmunidad eh, absoluta pero esta inmunidad va, se va perdiendo con el tiempo de hecho se recomienda que se pongan dosis de recuerdo pues cada 10 años debido debido a que va disminuyendo el nivel de inmunidad eh, ante una sospecha de este cuadro clínico eh, ¿Qué tipo de pruebas clínicas podemos realizar? Insisto siempre sobre este tema porque ante la duda del diagnóstico exacto, como son enfermedades, las infecciones, lógicamente, pues siempre es el problema infeccioso, siempre es este en concreto afecta más la vía respiratoria, pero son síntomas prácticamente generales en todas las infecciones. ¿Qué, qué pruebas de confirmación diagnóstica podemos realizar? Bueno, el diagnóstico... Inicialmente es el de sospecha. ¿no? En todo paciente que nos cuente una faringitis o que presente una faringitis grave, eh, que además tenga eh, afectación sistémica eh, y con el examen físico que le hagamos vemos las pseudomembranas, tenemos que sospechar la difteria. Prueba de laboratorio eh, que nos lleve al diagnóstico básicamente es el cultivo de la bacteria o el aislamiento de la bacteria y poder verla al microscopio, porque además es una bacteria que tiene una forma de bastoncito y que de manera natural tiende a agregarse y formar lo que comúnmente se llaman los caracteres chinos, que es, ca es eh, característico Letra de la bacteria, China. sí, a lo que se ve al microscopio, claro sí, sí. Además de eso, ¿existe algún otro tipo de prueba que se puede realizar? O es de la analítica, con la analítica es suficiente. ¿Hay algún dato radiológico que nos indique que puede haber algún tipo de afectación? Una placa de toras, cualquier otro. No, realmente el diagnóstico es la sospecha clínica la sospecha y clínica. los síntomas, los síntomas del dolor de garganta, las membranas en el aparato respiratorio, a nivel de la nariz, o de la o de la faringe y la presencia de febrícula. Y luego ya nos puede orientar los síntomas sistémicos que, que pueda tener, pues afectación del sistema nervioso a través de la polineuropatía, la afectación cardíaca a través de una miocarditis, arritmias, uh -huh. eh, o luego pues una afectación renal con una insuficiencia renal pudiera aparecer también. O sea, neumonías, una serie de complicaciones franca, francamente difíciles de resolver, evidentemente. Sí, son graves. Eh, eso te iba a preguntar qué características, qué, qué, qué medidas terapéuticas podemos tomar para quitar todas esas, Características clínicas. Bueno, lo más importante en la difteria eh, es saber que se puede considerar una enfermedad erradicada gracias a la existencia de la vacuna. Por lo tanto, eh, el primer nivel de prevención que tenemos, pues, es el vacunarnos, lógicamente. Eh, además, que está incluida en todos los calendarios eh, de todas las comunidades autónomas, de acuerdo. El segundo nivel de prevención es el tratar de detectar todos los casos sospechosos que pudiéramos tener y en el momento de la sospecha eh, tratar de ponerle la antitoxina eh, de casi de manera inmediata, casi sin tener el diagnóstico definitivo, porque eso sí que mejora mucho el pronóstico, el disminuir el intervalo entre el diagnóstico de sospecha y el inicio del, del tratamiento. Tratamiento en concreto tenemos, como estoy diciendo, pues la antitoxina la y luego un tratamiento antibiótico. Lógicamente es una bacteria, se trata con antibióticos. ¿Qué antibióticos? Pues tenemos, por ejemplo, la penicilina o la eritromicina. Y en el caso de los pacientes que sean alérgicos, pues tenemos otra opción, lógicamente, pues la rifampicina o la clindamicina. ¿no? Eh, pero ya digo que lo más importante es la, la vacunación. La vacunación. Eh, ¿Esta vacunación es realmente efectiva o mm, tiene algún tipo de complicaciones? Bueno, eh, se dice que el éxito de las vacunas se ha demostrado con la difteria, ¿vale? No. Porque de hecho, eh, bueno, prácticamente eh, hasta el 82% de la población está inmunizada porque ha recibido la vacuna, ¿no? Eh, si no nos vacunamos, tenemos el riesgo de, si por ejemplo viajamos a algún país donde no está erradicada, pues por ejemplo África, Asia, en algunas zonas de América del Sur, podemos contraer la, inf la enfermedad y es una enfermedad grave. Lógicamente, en ese momento, de manera inmediata, aparte de, de la antitoxina, habría que administrar también la vacuna para neutralizar cuanto antes la toxina y evitar eh, el riesgo de muerte y evitar además la aparición de manifestaciones más graves que serían las sistémicas, eh, la polineuropatía, ¿no? la afectación cardíaca que, que he estado describiendo anteriormente. Eh, actualmente sabes que hay una serie de grupos de, uh -huh. grupos de personas que deciden no adoptar la, la terapia oportuna de la vacuna, pues son tendencias por, no demostradas evidentemente y ahí quiero insistir, porque no tiene una base científica del por qué sí y el por qué no, cuando sin embargo la vacuna está científicamente demostrada y, y éticamente también, puesto que está estamos hablando que en España prácticamente el índice, hablábamos el otro día con el pediatra, había un 95% prácticamente de población que estaba vacunada, uh -huh. en todas, de todas las cuestiones. Pero hay esos grupos reaccionarios en, en sí, o bien porque opinan que existe algún interés desde el punto de vista del laboratorio, algún punto de vista económico. ¿Hasta qué punto vamos a mirar economía en la salud? Como digo yo, uh -huh. pues no, eso no, y más para un profesional médico en este caso. Y luego hay otra posibilidad, que es aquella que se le culpan de determinados padecimientos, determinadas enfermedades secundarias a una vacunación. Uh -huh. eh, ¿Qué hay de realidad en esto desde tu conocimiento en el punto y hora de las vacunas con relación a los padecimientos? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tiene de base de verdad y por qué se toma esta actitud por parte de esos grupos, si lo sabes? Bueno, estos grupos está, digamos, lo, el movimiento antivacuna se llama, surge en el año 1992, alrededor de este año, eh, a, a, través de, bueno, se, a través de lo que se llama la Liga para la Libertad de la Vacunación. Se basan en que no todas las vacunas son obligatorias. Aparecen en el calendario vacunal, pero los padres pueden decidir vacunar o no a su hijo. Realmente en lo que se, baña, en lo que se basan es en, el, en lo que se llama el efecto rebaño. Esto significa que si la mayoría de la población está vacunada, ese niño que no está vacunado es muy poco probable que pueda... Eh, digamos tener acceso al virus claro, o recoger hay la, la inmunidad enfermedad alrededor de él que le está... claro ¿Qué, qué el es? problema es si esa situación cambia claro. entonces eh, todos los niños que no estuvieran vacunados o los adultos que tuvieran unos niveles bajos de la antitoxina eh, pues ya pues porque se va perdiendo ¿no? inmunidad con el paso del tiempo serían las personas más susceptibles de padecer la enfermedad y recuerdo que es una enfermedad muy grave que puede causar la muerte con lo que desde aquí sí que recomiendo la vacunación pues a, a todos los niños desde luego. ¿Tú crees que tiene alguna contraindicación el, el hecho de vacunar, desde tu punto de vista? Vamos a ver, es una vacuna que no lleva ningún virus vivo, de hecho es acelular, ¿vale? Eh, le, la toxina se consiguió inactivar a través del formol cuando se descubre to, en todo el proceso ¿no? de, del desarrollo de, de la vacuna, de la antitoxina y tal, se vio que se podía inactivar la toxina pues, con, con agentes químicos, en este caso el formol. Y se vio que eh, lo que se generaba era un toxoide. Uh -huh. Este toxoide, digamos que es como una proteína, eh, lo que ocasionaba era una inmunidad completa y conseguía frenar la actividad de la toxina, por lo tanto no aparecían o sea, las manifestaciones clínicas. De reacción, antígeno, anticuerpo Eso por parte es. del organismo para defensa. Eso es. Entonces. ¿Qué ocurre que eh, está demostrado que al ser celular no provoca a ella la enfermedad no tiene efectos secundarios entonces eh, parte de estos movimientos bueno pues lo que en lo que se basan también es decir eh, que tienen muchos efectos secundarios entonces han nombrado eh, entre esos efectos secundarios el desarrollo de un autismo eso en principio pues no no es así yo creo que con este no tipo tiene de cosas ninguna relación no no, no tiene nada este tipo de, con este tipo de cosas y con este tipo de enfermedades, sobre todo las que ya se han conseguido erradicar o están sumamente controladas, no se puede jugar. Y sobre todo lo que no se puede es ir en contra de las evidencias científicas y tampoco en contra de lo que son los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Eso sería un acto de total irresponsabilidad. Claro. Aquí en este punto, está diciéndolo muy bien, lógicamente hay un hay un calendario de vacunación y en todas las comunidades y eso se lleva a cabo. Ahora bien, la posibilidad de elegirlo o no elegirlo, eso ya es libre por parte de los padres. Pero claro, hacer eh, cómplice de una enfermedad de un hijo a un padre, pues también es duro. Yo creo que cómo podríamos convencer eh, en, en este en punto... ¿En casos extremos el juez puede determinar que ah, se vacune? ¿sí? ¿eh? O sea, siempre tenemos ahí la opción de, de la justicia que nos ayuda a salir de, de dudas ¿no? en, en ciertas situaciones que a lo mejor se nos pueden ser muy complicadas. ¿no? Con, con ¿Quién pauta las, las normas en general de vacunación? ¿Es la OMS? Sí, claro, la Organización Mundial de la Salud establece digamos, un, una serie de, de vacunas que son obligatorias, vamos mm -hmm. a decirlo de, de algún modo. En concreto en España. La difteria, que es una vacuna en combinación con la tosferina y el tétanos, está incluida en lo que es la, el calendario vacunal eh, universal. Aparece en todas las comunidades autónomas. Necesita recibir eh, varias dosis. Pues la primera es a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses de edad, entre los quince y los dieciocho meses de edad. Luego a los 4 o 6 años y luego la última sería solamente la difteria y el tétanos a los 14 años. Bueno, teniendo la posibilidad de, lógicamente, no padecer la enfermedad, parecería absurdo que yo te preguntase, sabes que el, el lema de nuestro programa es el que previene no padece, claro. lógicamente yo te iba a decir que qué posibilidades teníamos desde el punto de vista médico de poder prevenir ese tipo de enfermedad, la difteria en concreto para poder prevenirla la tenemos podemos prevenirla al 100% con la vacunación, o sea, insisto en ¿Alguna otra en medida esto? que se te ocurra en cuestión de prevención? Pues por ejemplo, eh, aquellas personas que bueno, hayan estado vacunadas, pero eh, haga más de 10 años más o menos, sí sería conveniente que si van a viajar a países donde la difteria todavía no está erradicada, si se pongan una dosis de, de, recuerdo, de recuerdo, lógicamente. Muy Pero bien. vamos, que hay que vacunar a los niños, eh, lo repito. Hombre, yo creo que todas las posibilidades que tengamos de no padecer ningún tipo de enfermedad, y más en este caso de estos seres tan indefensos que ellos no pueden decidir, creo posible. que es una actitud, el padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Está claro. Lógicamente, el plantearse y pensar que puede haber otros factores desde el punto de vista de otras características para no hacerlo, me parece un poco absurdo. Digo, por aquello de incidir en que hay que vacunar, porque estamos previniendo, sí, lógicamente, cuando no hay ningún riesgo demostrado desde el punto de vista científico y que sea causante de determinadas enfermedades que ellos suponen que pueden producirse. Uh -huh. eh, muchas gracias, Teresa, por haber venido al programa. Ya te digo que es un placer hablar contigo. Y además eh, aprender, porque a mí lo que <laughs> insisto en todos los programas es que me gusta mucho aprender. ¿eh? Así que muy agradecido por haberme enseñado tanto esta tarde que creo que la he aprovechado. Muchas Dale. gracias por tu asistencia. Y cuando tengas otro ratito, pues venir a hablarnos de otros, cuando quieras. porque bichejos hay muchos. Hombre. <laughs> Muchas gracias. A ti.